Los hermanos Andreu. Los hermanos Tony Gogó Andreu fueron dos excelentes actores comediantes de nuestros medios con largas y prolíficas carreras. En especial Gogó, con más recursos que Tono y con una vida más extensa, trabajando casi hasta el final. Tono Andreu, registrado bajo el nombre de Antonio Tomás Andreu, era el mayor, nacido en 1915. Su hermano Gogó, registrado como Ricardo César Andreu, nacería 4 años después, el 27 de julio de 1919. Los hermanos Andreu eran hijos de actores. Su madre, Isabel, era parte de otra familia de actores, los Anchart. Isabel era hermana de Alberto Anchart, por lo que Tony y Gogó eran sobrinos de Alberto Anchart padre y primos de Alberto Anchart hijo. Ambos hermanos comenzaron a trabajar desde niños en los espectáculos de la compañía que tenían sus padres. Pronto, ambos hermanos adquirieron el oficio y se convirtieron en actores de vodevil. Tono trabajaría luego en la compañía teatral del prestigioso Roberto Casó. Tono Andreu debutó en cine en 1946 y su carrera se encaminó definitivamente hacia la comedia, con participación en 35 películas entre 1946 y 1980. Quien mejor supo explotar su máscara en cine fue el director Enrique Carreras, que solía convocarlo permanentemente para sus elencos y que incluso en la década del 50 lo hizo coprotagonizar junto a su hermano Gogó. Paseando por España un churrazo conocí, mas ella hablaba en vasco y mi cota le entendí. A mediados de la década del 50, Tono se radicó en el exterior por algunos años. Volvió en la década del 60 y ganó inmensa popularidad formando parte del elenco de La Tuerca, donde consiguió imponer varios personajes. ¡Documento! ¡Sí! Ah. ¡Así que ese buraco daba a un bar! ¡A un barcito! ¡Ja, ja! ¡Eres borracho, pero no estúpido! Durante la década del 70, formó parte de varios elencos televisivos, como así también de teatros de revista. Hasta que a comienzos de la década del 80, con su salud deteriorada a causa de algunos excesos, comenzaron a faltar las oportunidades de trabajo y falleció en febrero de 1982. Por su parte, Gogó logró expandir más su carrera desde muy joven. Comenzó a participar en cine ya desde más de una década antes que su hermano Tono. Pese a ser 4 años más chico, Gogó debutó en cine en 1935 y durante una década sus papeles fueron pequeños pero diversos, llegando a trabajar hasta con Enrique Muño en El Viejo Hucha y en teatro con Armando Discépolo y Narciso Ibáñez Menta, entre otros. Desde fines de la década del 40, Gogó también fue virando hacia los personajes cómicos y durante la década del 50 fue parte de las comedias cinematográficas de Enrique Carreras. Gogó tuvo una carrera cinematográfica de casi 75 años. Su última participación fue en el año 2009, en la película Papá por un día, 74 años después de su debut en El alma del bandoneón de 1935. Tanto Gogó como su hermano Tono fueron actores de teatro, varieté, radio, cine y televisión. Y también debió radicarse durante algunos años en el exterior, donde continuó su carrera. Gogó además era músico y compositor. Algunos de sus temas fueron verdaderos éxitos como El Departamento y Caramelo Santo, por citar. Gogó Andreu estuvo casado con Rosa Gamas, hermana de María Esther Gamas. Por ende,
fue tío de María Rosa Fugazot. No había talentos en la familia, parece. En televisión, participó de infinidad de ciclos y en todos brilló. La Tuerca también lo tuvo en sus elencos al igual que su hermano. Y fue uno de los jubilados del recordado sketch. Yo estoy peor que nadie. Sí, ya lo sabemos. Casi al final de su vida, volvió a grabar un disco junto a grandes artistas en duetos, cantando y tocando sus composiciones. Junto a Facundo Arana, María Rosa Fugazot y Horacio Fontova, entre varios artistas más. Gogó falleció con 92 años el 1 de mayo de 2012, con una carrera larga, con momentos muy buenos, otros no tanto, pero hambre, lo que se dice hambre, nunca pasó. Buenos y malos, muchos aplausos, muchos fracasos, de guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín, compuse temas, varios poemas, pero hambre, lo que se dice hambre, 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 nunca pasé. Si este video te gustó, dale click a la campanita, dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario.